de Azcapotzalco, Ángel Reina Vázquez, de 77 años. Felicito a los de la mesa porque, por fin, descubrieron el hilo negro de todos los males que aquejan a nuestro país. Esto lo digo porque tengo muchos años oyéndolos y que yo recuerde, los medios de comunicación, entre los cuales se encuentra su programa de ustedes, nunca cuestionaron al gobierno en turno. Y hasta ahora ustedes lo están haciendo. A nosotros como ciudadanos no nos escuchan, pero a ustedes sí. ¿Pero por qué durante tanto tiempo nos ha seguido? Si sabe que prácticamente somos inocuos. No, pero además aquí no han salido más que críticas a los políticos y a los políticos de alto nivel. O sea, el signo de que sean. Cuando ha salido un elogio aquí al presidente o a algún político importante, jamás. Por eso miente. Sí, es una impresión que tiene por oír un programa, nada más. O se contradice, porque sí. Si no saca en claro nada útil, ¿por qué tantos años oyéndonos? Y además, pues criticar a los políticos es injusto, porque tenemos los mejores políticos de la Suecia y México, se hablan de tú en materia de políticos. ¡Qué los terrible! Mejor pagados, eso sí. Eso es. De lo mejor, el judicial, los ministros ganan millones al año, más que el presidente. Eso es un decir, porque el presidente tiene algo extra que no conocemos. Ahí está la cuenta secreta de la que habló Miguel de la Madrid hablando, refiriéndose a Salinas. Pero, de todas maneras, ganan muchísimo. Y sus bonos y sus aguinaldos y las sedes. Ahora, para gastar el dinero a fin de año, el dinero que no habían gastado, cambiaron las carpetas, las alfombras, hicieron gastos nada más por gastar ese dinero. Y nosotros, pues, acá, los de salario mínimo, la gente tuvo una Navidad exitosa en materia de disfrutar, si no fue un pollo rostizado y ya. Pero los políticos de México nos cuestan tanto. 500, ¿qué hacen 500 de la Cámara mal llamada baja? ¿Qué hacen? Cállate, ya quisiera. Tienen coches más caros que el lugar donde vivo. Y se los compran y los desperdician. Pero yo creo que hasta la crítica se ha vuelto chabacana. Me corregirán. Ustedes que han visto, sobre todo, revistas muy importantes de política y movimientos interesantes en el periodismo, ya no los hay. Creo que ahora pasamos de una libertad a una cosa donde ya el insulto, la proclama, ya no hay la crítica inteligente, la crítica estructurada, la crítica con opinión, con razón, con motivo. A veces ya es... Hubo una periodista que hasta preguntó, usted es un borracho y dígame que no. Sin ninguna prueba, sin ningún sustento. Creo que también ya estamos pasando de la crítica, ¿eh? Ahora, defender al presidente te cuesta lo que antes te costaba atacar al presidente. Y no todo es justo. Creo que hay un punto medio en el que ya pasamos. A mí eso veo, sobre todo en las redes sociales, que también están plagadas de terror e insulto. Creo que nos estamos pasando hacia la crítica por crítica, porque está bien políticamente hoy criticar. Pero hay que separar las redes. Por eso lo dije aparte. El periodismo serio, sí, que no se ejerce en tele, en radio y en... Y además, pues, generalizamos, hay que aclarar eso. No todos son sucios, no todos son corruptos. Eso, las redes sociales, caramba.
desahogos hepáticos, en donde lo menos es acordarse de la familia de aquellos señores. No, eso es un desorden. A mí me da vergüenza examinar eso y ver con qué libertinaje utilizan esos sitios para ofender, pero ofender como si estuviera ebrio, como si estuviera drogado, contra este o aquel político. Esto tampoco, eso no conduce a nada. Yo al contrario siento que ahorita estamos en una etapa en los medios en que hay muchas mentes valiosas, hay mucha crítica, nada más que lo que se tendría que cuidar es ser selectivo, saber qué si escuchas, qué no vale la pena escuchar, qué programa vale la pena ver, qué articulistas vale la pena consultar y cuáles no. Simplemente ser selectivo, tener algo de conciencia, así como cuando vas a votar por alguien, saber por quién lo estás haciendo. Lo mismo ahora, hay mucha libertad, qué bueno, pero también hay mucha basura. Entonces hay que saber rescatar lo que valga la pena. Pero eso siempre ha sido, sí, toda la vida hay que seleccionar, porque incluso hay hasta vendidos. Y que no se da uno cuenta, porque hay muchos que han navegado por distintas mares y tú dices, oye, qué bien le dora la píldora al que está en turno. Claro, pues eso sí, seleccionar sí, y hay una diferencia entre las redes sociales. El problema es que el periodista que escribe en el periódico, que está en la estación de radio y que está en la televisión, hace uso de las redes sociales. Y yo no sé en qué momento se confunden. Hay unos que dicen unas palabrotas ahora en televisión. Yo a lo mejor ya estoy viejo. El presidente del país... El presidente del país habló de que estábamos... no se levantaba. Jorobados. Sí, sí. Cosa que es cierto. Lo asombroso es que periodistas extranjeros a veces nos definen con mayor certeza. Uy. ¿Cómo ha sucedido últimamente? Esa editorial sigue rebotando en todos lados. No entienden. Buenos días, Radio Centro. ¿Resumió al país? ¿Cómo se llama usted? A mí me dejó... Bueno. Creo que es lo último más inteligente que se ha dicho en los 5 años. Y siempre ha habido periodistas valiosos, pero antes eran más valientes, de verdad. Cuidado, siempre ha habido que seleccionar. Pero antes un periodista... que estaba hecho con inteligencia para criticar. Tenían mucha mano izquierda. No te dabas cuenta y te estaban dando una información que le tundía al gobierno. Pero sotoboche, decimos. ¿Por eso le pasó lo que le pasó a Manuel Buendía? Probablemente, muy probablemente, porque dijo que iba a destapar un montón de cosas que nunca vimos. Pero... creo que un modelo de gente consciente, inteligente, además de que era un historiador, don Daniel Cosío Villegas, escribió El estilo personal de gobernar y con una ponderación enorme estaba destruyendo prestigios falsos. Entonces esa clase de cerebros, pues sí valen la pena leerlos. No pienso, tal vez Julio Scherer, muy cercano a todo el poder, muy cercano, él dice, y cuando fuimos a comer, Salinas y yo, cuando fuimos, muy cercano, pero por lo mismo muy enterado. Hubo muchos valiosos. Hubo uno, Bronco, siempre se me olvida su nombre, el veracruzano Roberto Blanco Bueno. Ese arrojaba veneno, pero sabía de lo que estaba hablando. Escribía, y además era historiador. Escribía gritando. Sí. No, pero era muy buen historiador. Sí, sí. ¿Por qué? Porque la mitad de sus libros eran referencias.
al revés de este Martín Moreno, que no hay una sola referencia en sus libros, ¿no? Y ahora se yergue ahí como la conciencia política del país. Pero algo sucedió, porque antes lo que señala Tomás era cierto. Podía hacer caer la opinión de los periodistas, podía hacer caer a un funcionario de cualquier nivel. Ahora vemos, escuchamos, nos enteramos de denuncias aquí, de fraudes allá, y no pasa nada. Nada se mueve en el gobierno. Sea sí, salían en una caricatura y ¡uy, cuidado! Sí. Ahora les da orgullo que se burlen de ellos. Las coleccionan, las guardan y dicen, miren, no, yo no entiendo, pero se volvieron cínicos.